Hola, buenas noches. Estamos otra semana aquí para jugar la sexta sesión de Ratas en las Paredes. Y hoy vamos a hacer un resumen súper rápido. El que quiera que se mire el vídeo anterior, que tiene un resumen bastante largo de lo que ha sucedido hasta ahora. Aparte de que hay una serie de asesinatos en el Levante español, estamos en la ciudad de Barcelona, y nuestros investigadores están buscando a una niña por la que han sido contratados. Y luego Jaime está escribiendo una noticia al respecto de una muerte, de una niña parecida muerta en la catedral. Otra niña diferente a la que están buscando nuestros investigadores. Y yo hoy, como resumen, lo que quiero es preguntaros a cada uno, que ni os he presentado y voy a aprovechar para hacerlo. Clavy, que estás interpretando a Francisco. ¿Qué opina Francisco que está pasando? Pues, a ver. Tiene mucho a sacar sus propias conclusiones. Y la verdad es que tiene bastante metido en la cabeza de que está todo relacionado con la propia familia de los Vizcondes y de que ahora que van para allá seguro que va a encontrar algo que... la pieza que le falta, porque piensa que está relacionado con ellos sí o sí. Muy bien. Y tenemos también, junto con Francisco, está yendo Fernando, que está representando al doctor Valeri Escufet, que estaban ya aquí en esta casa de los Vizcondes. ¿Qué opina el doctor Valeri Escufet? ¿Cómo lo ve? Pues el doctor anda algo desconcertado, porque parece y todo apunta a que el padre puede estar implicado en el tema de la niña, y es muy extraño el cómo nos contrataron y todo esto. Entonces está dándole vueltas un poco en la cabeza a todo este tema. Y junto a Francisco y al doctor Valeri iba Victoria, que nos la está representando Rúlez. ¿Y Victoria qué opina? Pues que se está volviendo loca. Aparte de que se está volviendo loca porque está teniendo sueños todos raros que encima tienen que relación, parece ser, con la realidad, cosa que no debe asistir o suceder. Pues sí, igual que su padre, el doctor Valeri. Pues parece que todo apunta a que por lo menos el padre de la familia de la niña tiene algo que ver. Y bueno, tiene muy turbio porque, claro, también tiene lo de piso ese tan turbio que tenía y a ver qué sale. Y por último tenemos a Cracky, que está representando a Jaime Paredes, que no estaba con nuestros otros tres compañeros, sino que había ido a investigar algo él por su cuenta. Ahora lo introduciremos. Pero Jaime, ¿qué es lo que está pensando en esta caseta de jardín, de jardinería, mientras encuentra esos documentos? Ahora, ¿qué es lo que piensa Jaime que está pasando? Pues tiene bastante confusión con el tema de los coches, que sean todos del mismo modelo y... pero así, porque lógicamente está en terreno... de arenas movedizas. Perdona, que la he liado, que le he dado un botón sin querer. ¿Puedes repetirlo? Ah, ¿otra vez? ¿Qué es lo que me está pensando Jaime? Sí, que le he dado un botón sin querer y he cambiado de pantalla y no me he dado cuenta, perdona. Vale, vale, no. Que, pues básicamente que Jaime tiene bastantes dudas en cuanto al tema de que hay varios propietarios de los coches que tienen el mismo modelo. Por lo tanto, tiene dudas con eso. Y pero ahora mismo el tema es que está bastante asustado porque lógicamente está en terreno en terreno de arenas movedizas. Peligro acercándose por la puerta, coches. Vamos. Entre eso y que sabe de sobra que están amenazados y que no se le da bien luchar como a su hermano, pues ahora mismo lo que hay es peligro. Es lo único que piensa él, que quiere salir de ahí. Pues vamos a recordar un poco cómo os dejamos, que fue
a Francisco, al doctor Valeria y a Victoria, tal como insinuado, en la casa de los vizcondes picando a la puerta mientras Gregoria se acercaba por el pasillo, y a Jaime en esa caseta de una plantación donde estaba esa planta, la amapola de California, el único sitio donde se puede encontrar en Barcelona, y oía cómo un coche paraba, se abría la puerta, alguien quitaba la cadena de... Hoy no tengo el día. Alguien quitaba la cadena de esta puerta y se abría esta cadena, y Jaime no lo estaba viendo. Pero vamos a ir de nuevo con Francisco, el ducto Valery y Victoria. Picáis a la puerta y llega la señora Gregoria, la ama de llaves. Hombre, otra vez por aquí. ¿Qué desean? ¿No está el señor? No pasa nada, Gregoria. Queríamos hablar con la señora y, a ser posible, con usted también después. Pues no hay problema en hablar conmigo, pero la señora está bastante indispuesta, está durmiendo arriba. Y pone una cara, le puedes ver en su rostro como cierta preocupación. Preocupación algo que, real. ¿Le pasa algo? Si quiere puedo verla. Soy médico de la familia, al fin y al cabo. Vale, pero... está bien. Sí, estará bien. Puede ser que sí, pero eso tendremos que preguntar al señor Isidra, que está en el despacho. Yo no puedo hablar por la familia. ¿Quieren ustedes pasar y llamo al señor? Sí, claro. Y mientras paso me voy quitando el abrigo, que probablemente esté empapado. Llueve de narices. Oís los truenos. Ahora sí que el cielo se ha convertido en una mancha negra totalmente. Y dais unos pasos hacia el interior. Os coge los abrigos. Deme. Y el sombrero. Y lo cuelga en un pequeño colgador que hay solo entrar. Y ahí estáis en ese recibidor. Por favor, ¿me acompañan? ¿Y claro, esta señorita tan guapa? Te dice Ducto Valery, evidentemente dirigiéndose directamente hacia ti, señalando a Victoria. Victoria, Victoria es mi hija. Ah, no sabía que usted tenía una hija tan agraciada. Bueno, no le quiero importunar. Me parece la madre. Vamos, cualquiera lo diría, también podría parecerse a usted. Bueno, un poquito en el carácter. Es muy amable, señorita. Y mientras empieza a andar por este pasillo, entráis hacia la zona donde está el despacho, donde os llevaron la otra vez al despacho. ¿Recordáis? Este despacho no era un único, sino que era una, como una antesala, como una sala de espera, con unos muebles muy... un estilo barroco, pero muy bien decorado. Se nota una calidad, una madera de importación, muebles de importación, claramente. Esto por aquí no se fabrica. Un ébano, unos muebles de cristalera, todo engarzados con el metal que se ponía entre los cristales. Y también hay unos butacas. Por favor, si se quieren ustedes sentar, voy a avisar al señor Isidra. Uh-huh. Y os hace el ademán para que os sentéis. Toma asiento. Se dirige, entiendo que todos tomáis asiento. Sí. Se dirige hacia la puerta de al lado, la cual veis perfectamente, y pica la puerta. Y podéis oír una voz que, aunque no distinguís, claramente es la de Isidra, aunque no distinguís lo que dice. Y Gregoria abre la puerta. Señor, tiene visitas los investigadores que habían contratado y el doctor Scoffet.
Vale, Gregoria, ahora salgo. Muchas gracias. Se puede retirar. 2 minutos. Y Gregoria se da la vuelta y se dirige hacia vosotros. Mientras la puerta de este despacho queda abierta. ¿Desean alguna cosa? ¿Les puedo atender? Ya han oído que tarda un par de minutos en salir. Don Isidra. ¿Alguna bebida o quería preguntarme algo, doctor Valeri? ¿Me ha dicho? Sí, puedo acompañar siquiera a la cocina y me sirve algo. Vale. Venga conmigo. La pero sigo. No falta, y, cuando, verdad, ¿eh? y cuando ya va adelante, me doy la vuelta y miro a Francisco y a Victoria y les hago un gesto. Espero que lo entiendan. Opa, vas a ligar. Mientras andáis por el pasillo, por este pasillo largo, hacia la cocina que está en la otra punta de la casa, esta casa grande, Gregoria te va preguntando, pero usted, yo creía que era soltero. No sabía, ¿su mujer se encuentra bien o...? No, mi mujer murió al poco tiempo de volver a Barcelona desde Cuba. Tuvo unos problemas. Fue hace ya tiempo. La niña era pequeña. No quería importunarle, perdone. No se preocupe. Me ductó. ¿Y le podía ayudar en algo? Sí, quería hacer unas preguntas. Cuando estuvimos aquí, me dio la impresión, Gregoria, de que usted sabía algo más sobre la niña de lo que nos quiso decir. Y es cierto que hemos encontrado cosas bastante extrañas en el caso. Mira a un lado y a otro el pasillo. Bueno, vamos a la cocina. Prepararé café. Vais hasta la cocina. Sí. Y la mujer pone esa cafetera Orolei. Debe ser de lo más moderno. Apenas... No es algo... No son normales aún. Y la pone al fuego. Y enciende una radio. Que pone ligeramente alta. Mientras se sienta en la mesa, mientras el café se está haciendo. Y vamos a volver con Francisco y Victoria. La puerta del despacho está entreabierta. Pero desde donde estáis sentados, puramente no veis el interior. ¿Vais a esperar a que salga Isidra? ¿Queréis acercaros a la puerta? ¿Queréis simplemente esperar? Pero yo he entendido la señal que me ha hecho el doctor. Doctor Valeri, ¿tú crees que siendo prácticamente una familia como sois, la habría entendido? Yo creo que sí. ¿Y qué es lo que le querías decir entonces? Mi idea es que entretengan lo más posible a Isidre mientras yo interrogaba a Gregoria. Vale. Vale. Pues, ¿vosotros mismos estáis ahí en esa sala? ¿Qué es lo que en esa sala espera? Con la puerta del despacho entreabierta y podéis oír ruido dentro del despacho, pero no veis el interior. Yo en cuanto se van, me pongo de pie y empiezo a dar vueltas por la habitación, más bien acercándome a la puerta, no poniéndome delante para que me vean desde dentro, pero intentando poner la oreja a ver si me entero de qué está pasando. Vamos. O sea, no intentas mirar el interior tampoco, solo escuchar, ¿no? Sí. No oyes más que él está escribiendo algo, pasar hojas, coge algún tipo de archivo a nivel de oírlo. Está trasteando en ese despacho que tú que has estado aquí y has estado, sabes que es una mesa de tipo isabelino con unas estanterías, varios archivadores al fondo, también hay una pequeña caja fuerte y... Bueno, y tenía una caja de pulsa ahí encima de la cual sacó dinero, con la que os dio un pequeño adelanto.
ni recuerdas. Pero tampoco, ¿sabes? Igual te fijaste la otra vez de que sí que había un teléfono, pero tampoco estás oyendo que esté hablando. Está haciendo algún tipo de trabajo dentro de oficina, podríamos decir. Isidra. Vale. Estás solo, entiendo, ¿no? Bueno, no escucho a nadie más. No escuchas a nadie más. ¿Te quieres asomar o no te quieres asomar? Venga, va, voy a asomarme. Vale. Vamos a... Y te vas a asomar directamente por la puerta. Más tentando. ¿Y te vas a asomar directamente por la puerta o vas a dar un rodeo y a mirar? Sí, sí, como este, voy a aprovechar que estoy dando vueltas por la habitación y voy a pasar por delante de la puerta y se me va a ir el ojo, pero no voy a pararme, que se ve claramente que estoy mirando. Vale. Cuando pasas por delante, lo ves con un carpesano abierto, mirando y con cara de preocupación. Y en ese momento, al oír tus pasos, él levanta la vista y te mira. Y vuestras miradas se cruzan. Disculpe, Francisco, ahora salgo. ¿Puede cerrar la puerta, por favor? Unos minutos y estoy con ustedes. Aprovecho ya que me habló, me acerco a la puerta, la entreabro un poco, le miro y le digo, sí, sí, no, no tenemos ninguna prisa. Cuando usted pueda, hablamos. Y vale. Ya que estoy, aprovecho, miro bien y luego vuelvo a cerrar. Vale. Lo que has podido ver en este vistazo, así rápido, es... eso mismo, una serie de documentos encima de la mesa donde él estaba tomando algunas notas, su cara de preocupación es más que evidente y la caja fuerte estaba abierta, no estaba cerrada. ¿Vale? Pero tampoco has visto nada más allá de lo que ya te he escrito de la habitación, nada que digas, no tenía una pistola ahí encima de la mesa, vamos. ¿Vale? Y cierras la puerta. Ducto, Valeri, podemos ir a la cafetera, como empieza a hacer el chuf, 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 chuf. Y la radio alta está impidiendo que se escuche la conversación. Ducto, la verdad, no quería decir nada, pero no sé nada de la niña. Pero lo que sí que le puedo decir es que la noche del viernes me desperté. Porque oí un ruido. Mi habitación da a la parte frontal, a un lateral de la casa, en la planta baja. Y cuando me asomé, vi un coche salir del garaje. No quise saber nada más. Pero sí que el viernes por la noche, sobre las 10, igual un poco antes, un coche de aquí, alguien salió. Le describo la hispano-suiza. Sí, sí, era el nuevo. Los tengo vistos. Por lo que usted me está diciendo, era el último modelo que tiene el señor. Pero no sé quién salió ni nadie. Tampoco se lo iba a decir delante de los señores. Pero claramente salió un coche de aquí esa misma noche, un rato antes. Y me pareció extraño. No suelen salir. Si van al liceo o a cenar, las 10 de la noche no es la hora de salir. ¿Esta noche estuvo el doctor y el señor en casa? Estaban el doctor. Ay, el doctor, perdón, ¿qué más? El señor, la señora y estaba la hija con su marido, el varón. Isidra estaba de viaje, me parece que fue a Castellón o algo así. Pero. Por un tema de negocios. Pero me pareció muy extraño los que estaban en casa y yo tampoco fui a mirar nada. Me volví a meter en mi habitación y quien ve... ¿Y si no fue el señor quien conducía su coche? ¿A quién se lo pudo dejar? No lo sé si era el señor o no. Cuando le digo que esa noche estaban, me refiero que en la hora de la cena estaban. Aquí cenamos sobre las 8. Pero yo me acosté después de recoger la cocina y cuando me desperté porque oí ruidos fuera y era alguien abriendo la puerta del garaje y sacando el coche. Cosa que me extrañó. Gregoria, un poco de chismorreo. He llegado a entender que Victoria Eugenia no es hija del señor realmente.
Doctor Valeri, eso nunca se puede garantizar, usted lo sabe. Ya sabe que todos los padres se creen que son los padres de sus hijos y muchas veces no es así. Ya. Pero sí que le puedo decir que yo también oí ese chismorreo y que hubo fuertes peleas en su momento hace unos cuantos años en casa al respecto. No debería decirle nada, la verdad. Me puedo ganar el despido con esto. No voy a decir por nada, favor. Pero la niña puede estar en peligro. Por eso mismo se lo digo, no por otra cosa. Y a lo mejor de saber algo más nos puede ayudar. Es que, más allá de lo del coche, que alguien salió por la noche. Que yo sepa, la señora no sabe conducir y su hija tampoco. El barón o el vizconde son los únicos, a no ser que alguien viniera y se hubiera llevado el coche desde fuera. Pero el coche estaba allí por la mañana. Está bien, está bien. Y el doctor se pone a cavilar pensando en lo que le ha dicho esta mujer. Aunque tampoco parece que le haya aportado demasiado. Volvamos si quiere a la sala. Sí, sí, ya está el café. Y prepara una bandeja. Vaya usted avanzando. Ya llevo yo la bandeja, no se preocupe. Y podemos... Vosotros, Francisco y Victoria, podéis oír cómo la radio se apaga. Y unos segundos después de apagarse esa radio, se abre la puerta. Y Sidra pasa, sale al exterior y cierra detrás suyo con cuidado esa puerta. Bueno, les puedo ayudar en algo. Supongo que han venido por el caso de mi hermana. A ver, iremos a la sala de estar, mejor que aquí, que no hay ni una mísera mesita, no es más que una sala de espera. ¿Dónde está Gregoria? Ha ido a preparar algo de beber. ¿Y el ducto? Y podemos ver al ducto entrando por la puerta. ¿De dónde viene usted, ducto Valeri? Está out, doctor Valeri está out. ¿Ducto Valeri? ¿Fernando? ¿No? ¿Perdón? ¿De dónde viene usted, ducto Valeri? Te pregunta Isidra. Ha habido un momento a la cocina a acompañar a Gregoria. Es que me gusta el café de una forma un poco particular. Disculpe. Bueno, cada uno tiene sus manías. Bueno, vayamos a la salita, si no les importa. Y cruza ese pasillo y avanza a una segunda habitación, que es una sala llena de cuadros. Una tercera habitación, donde está una pequeña salita con una mesa central, redonda, muy bonita, con unas butacas en un color rojo, con unos brazos dorados. Todo como muy victoriano. Y se sienta. Hay cinco sillas alrededor de esta mesa. Y al poco podéis ver a Gregoria, que sabe perfectamente los rituales de esta casa, llegar con el café y dejarlo ahí en la mesa. Se pone a servir las tazas mientras Isidra está totalmente callado. Aquí les dejo si quieren cualquier cosa. Y encima de esa bandeja hay una campanilla. Y se va, y se retira Gregoria. Bueno, ¿en qué les puedo ayudar? A mí me hubiese gustado, mientras avanzábamos hacia la habitación, o incluso eso, mientras se servía todo y aprovechando que estaba distraído, me gustaría mirar a Victoria y señalarle como con cara de interrogación, de decir, esta es la persona que viste. No, no es. Vale. ¿En qué os puedo ayudar? Pues hemos estado investigando y teníamos algunas preguntas sobre la niña. Sobre mi hermana. Sí. Lo que sea por encontrarla. Es un cielo, Victoria Eugenia. ¿Qué necesitan saber? Se rela-
¿Se relacionaba usted mucho con ella? A ver, le saco más de 20 años. Tampoco es una relación de hermano. Hermana, pero... siempre hemos tenido cierta conexión, la verdad. Desde que era un bebé he jugado con ella. Y mi relación siempre ha sido estrecha. Lo cierto es que no esperaba esta desaparición. Eso de que se haya fugado del colegio no me parece normal, la verdad. Así que no sabría usted decir a dónde se podría haber escapado. No tengo ni la más remota idea. Le digo más, me extraña mucho que se haya escapado. Me parece muy extraño. Igual mi hermana está en la planta de arriba con mi madre. Podemos hacerla llamar si quiere. Igual sabe algo más, pero no... yo no sabría decírselo. No le voy a engañar. Vale. No, y cuando ha preguntado eso, quiero mirar al resto como para saber si deberíamos pedirle que baje o hablar luego a solas con ella. Según Gregoria, estaba enferma. La madre. Ah, no, la hermana. La niña, la hermana, es verdad que es la hermana. ¿Se puede bajar? Yo creo que mejor. No hay problema. Coge la campanilla, toca la campanilla. Por cierto, Isidre, ¿qué tal se lleva usted con su cuñado? Me está haciendo una pregunta un poco personal, la verdad. ¿Qué más da como yo me lleve con él? ¿Esto puede ayudar al caso, acaso? Es posible que sí. Cuéntaselo. ¿Me podría explicar un poco más? Para darme una razón para responder a esa pregunta. El tipo es solemne. No, no hay otra palabra, solemne. O sea, es una alta sociedad aristocrática de 1929, donde aún el rey es algo y donde aún... ¿sabes? Es algo, ¿no? Entiéndeme lo que te quiero decir. No... ¿me puede dar alguna razón por la que puede sospechar de mi cuñado? Porque es lo que me lleva a pensar. Hemos encontrado ciertos indicios sobre mucho alemán implicado en ciertos casos que se están uniendo. Y me pareció que no se llevaba demasiado bien con él. O que la relación no era buena entre su padre, usted y este personaje. Mira a un lado y a otro. Y me parece que le estás intentando convencer con argumentos razonados y me vas a hacer una tirada de ingenio. ¡Ay! Gregoria, que ya ha venido y se ha marchado a buscar a la hermana directamente. Es lo que... ¡Joder, macho! ¡Qué puta! Mire... lo cierto es que... ¿cómo se lo diría? Rápidamente, antes de que baje mi hermana. Esto es un negocio. Y este señor... nos tiene totalmente atrapados. Mi padre lo venera, además. Haría todo lo que él quisiera. Pero es que no nos queda otro remedio que hacer todo lo que él quiera. Si nos negamos... hay un contrato firmado entre nuestra familia y él. Todas nuestras inversiones son de él. Por favor... me lo estoy transmitiendo por el bien de mi hermana. Y porque espero que cumplan su contrato de confidencialidad. Algo habíamos oído sobre el estado de la familia. Del estado financiero. ¿Cree que querría algo ese señor de su hija? Digo, perdón, de su hermana pequeña. Mire, lo cierto es que mi padre va mucho con él cada vez que van. Y yo estoy totalmente aparte. Puedes percibir que se está sintiendo. La palabra igual sería desplazado. ¿Sabes? Como heredero, como la situación. Sí, sí, ¿sabes? Puedes percibir esa ira, esa... tampoco la palabra es ira.
ese rencor hacia su cuñado. Ellos tienen muchas cosas que no me explican. Yo me dedico a las finanzas y llevo los negocios de mi familia, que no son nuestros. Son todos del barón. Todos a nuestro nombre. Pero no somos nada más que los testaferros. A cambio de una buena comisión, de mantener nuestro nivel de vida, sí, de ir a las mejores fiestas y de mantenernos aquí, hace levantando los brazos hacia arriba, como señalando la casa, y podéis observar esas pinturas de la habitación de al lado con la puerta doble abierta, y las pinturas que también ocupan esa habitación, que son de los mejores artistas. Pero nada de esto, todo es una ilusión. Y antes o después se acabará. Es un cerdo. Usted. Me parece que le pega a mi hermana, además. Yo cuando digo eso, pues aprieto los dientes. ¿Y cree usted que sea capaz de hacer algo a su hermana? ¿A la pequeña? Ah. Es que no sé qué puede creer de ella. La ha visto 6 veces. 8. ¿La ha visto alguna vez al varón interesado en cosas del ocultismo? Ya sabe estos alemanes qué gustos tienen. Mire, es un tipo extraño. Y sí que le he oído alguna vez, en alguna conversación, en el despacho. A veces se cierra ahí con mi padre, hablando... ¿Se encierra de ese tema? Sí, o sea, diga, una siga, cosa por favor. Extraña. He oído que decía algo de los hijos elegidos y estuve buscando, pero no encontré nada en su momento. Pero no le podría garantizar. Lo cierto es que, más allá de las finanzas, estoy totalmente apartado de esta familia. Mira a Fernando y mira a mi padre y digo, creo que deberíamos de contarle... ¿Algo más? Me refiero a todo lo de el ritual y todo. ¿Qué es lo que me tiene que contar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sospechan de ellos? ¿Sospechan de mi propio padre? Fue Tarragona, ¿no? Sí. Hay una niña que ha desaparecido en apareció en Tarragona, ¿Castellón? Muerta. ¿Desapareció en Castellón? Hay una niña desaparecida en Castellón que ha aparecido muerta en la iglesia de Tarragona. Y su... No, qué coña. Y en Tarragona desapareció otra que apareció en la Catedral de Barcelona. Perdona, tío. Sí, estamos sospechamos sobre un culto que creemos que podría estar relacionado con este hombre. Creemos que todo relacionado con una especie de ritual extraño que quieren hacer con niñas que acaban de ser mujeres. ¿Y de Castellón? Estuve yo la semana pasada en Castellón. De Castellón, me han dicho. ¿Eh? Volví de Castellón. Estaba una semana entera en Castellón. ¿Con quién fue? Fui. Sacó la lista que tiene los nombres de la gente de Castellón y se la enseño. No conocer a la persona esta de Castellón. La del coche. Mira el nombre. Doctor Valdés Robles. Me suena mucho. Bueno. Un momento. Vengan conmigo. Y vais hacia... Y él se levanta y empieza a andar directamente hacia el despacho. Esperando que le sigáis y entiendo que lo hacéis, si no me decís lo contrario. Sí. Llegáis al despacho, entra en el despacho y en esos documentos que hay encima de la mesa empieza a mirarlos. ¿Vale? Te puedes fijar en las carpetas que hay en las paredes, ¿vale? Los típicos fibros que le llamamos ahora, no sé si lleváis, ¿sabes? Las típicas carpetas para llenar de hojas, ¿no? Que se sacan de la caja. Que tienen diferentes nombres escritos, ¿no? De financiación, tal. En uno de ellos pone propiedades. En otro pone cuentas anuales y hay varias de cuentas anuales de varias sociedades, ¿no? Como ordenadas. Y coge la carpeta de propiedades
empieza a mirarla. Busca y la deja encima de la mesa. Y se da la vuelta. Estáis delante de la mesa. Ahí la carpeta de propiedades delante. Se da la vuelta y empieza a buscar otra cosa. Miramos la carpeta. Sí, 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 sí. La carpeta. ¿Intentas mirar esa carpeta de propiedades? La deja abierta, ¿no? La ha dejado abierta, ahí. Sí. O sea, no la cojo, pero la miro por donde la ha dejado abierta. De hecho, una ojeada, ya que está ahí delante. Una ojeada. Vale, ves una lista de propiedades donde entre ellas salen varios terrenos. Así en una ojeada rapidísima, te digo. Donde lo que puedes leer, te da tiempo a leer el primero y el segundo título. La casa de las Aiguafreda, igual te podría dar tiempo hasta tres, porque además lo estás leyendo del revés. Casa de los la casa donde estáis, ¿no? Con la dirección donde estáis. Hay como una lista, ¿vale? Uno de ellos sale como un terreno. Salen dos terrenos en la. Cerca del hospital de San Pablo, ¿vale? Y. En el Campelat, en la zona del Campelat, ¿vale? Y es lo que te ha dado tiempo. Al lado de uno de esos terrenos pone un nombre. De una empresa, que es jardinería no sé qué. Y entonces el hombre se gira con un libro de cuentas, ¿vale? Y lo pone encima, ya, del otro fibro, ¿vale? Lo abre. Sí, efectivamente, mire, la empresa de jardinerías que tenemos le hace un montón de envíos allí a Castellón, precisamente. Jardinería. Al doctor, ¿no? Al doctor Valderrobles, a este que me han dicho, me sonaba, ya se lo decía. Hace un montón de envíos allí. Miro a mi padre, digo, parece que tenemos a la persona que anestesia a las víctimas. Esto es tuyo. Vale. ¿Sí? Se le ha olvidado que es donde estoy yo. Claro, claro. Seguro vas a morir. Mira a Victoria y le digo. A la persona que anestesia, y te recuerdo por lo que me contasteis que los cortes los había hecho un profesional. Sí, un médico puede hacer los cortes de cirugía que tenían para desangrar a las niñas. Y le terminamos de contar el resto. O sea, parece que está bastante bien. O sea, que no oculta nada, que está interesado en el bienestar de su hermana, no es como su padre. Y le contamos eso de que el ritual, de que las víctimas que ha habido. Cuando vais explicando la historia, el hombre se sienta en la butaca de oficina. A ver, ¿veis cómo se empieza? No le cuento sobre mi visión y no le cuento nada. Vale. Y ves cómo el hombre se empieza a poner blanco ahí contándole la información. ¿Vale? Y se empieza a poner blanco. Y coge un puro de una caja de puros. Que se lo va a encender y os ofrece un puro. A vosotros. ¿Cojo el puro? Cuando cojo el puro, miro la vitola. La vitola es. Pone ahí. Auch imported. Bueno. Alemania, puro San Antón. ¿Vale? Me pone San Antón. Importado de Alemania. Se lo enseño. Por esto le preguntaba por su. Cuñado. ¿Qué me quiere decir? Me están volviendo loco. Encontramos que una de puros ahora. Se encontró una de estas vitolas en el escenario del crimen. Qué pena, en Barcelona. Aquí. Y estos no son muy comunes. Yo conozco un poquito del tema del tabaco y no es fácil de encontrar en ningún sitio. Por eso estábamos tan. Mire, no lo voy a engañar. Encuentren a mi hermana, pero ojo con lo que dicen. El varón. Mi padre son personas muy influyentes. Yo les ayudaré lo que pueda. Pero como impliquen de más a la policía, podemos acabar todos en el calabozo, yo incluido. Y obviamente. No solo. A ver, nos interesa. Obviamente es preocupante eso. Pero obviamente todo lo que están explicando es increíble. Directamente increíble. Sí. Ahora que me acuerdo. ¿Usted conoce a alguna mujer rubia en relación con su padre? ¿Despampanante extranjera? Que venía aquí hace unos pocos días. No me suena, la verdad. No lo conocía, no a ninguna. Como le hemos contado lo de eso, ¿conocía el piso? No, el
he ido al edificio varias veces y los pisos están alquilados. Menos uno, que no está alquilado y alguna vez va pagando a alguien porque mi padre lo usa para alquilar amigos que vienen y cosas así. Eso me había dicho, pero tampoco me dejan meterme mucho más allá de hacer la contabilidad y cerrar algún negocio. Y precisamente viajé a Castellón por eso, a cerrar un negocio con American Appliance. Es una compañía que se acaba de poner allí en unos terrenos nuestros. Bueno, cuando digo nuestros, me refiero a Del Barón. Unos terrenos que compramos recientemente y al poco los vendimos por 5 veces más. Ah, que los vendieron. Sí, fui a cerrar la venta a un hombre de allí, de un hombre que acaba de venir de Estados Unidos, un judío. Por eso mismo estuve allí, en Castellón. Pero no... Ya le digo, más allá de cerrar algún negocio y alguna cosa así, no tengo una relación muy estrecha con mi padre en los últimos años, digamos. Desde lo que es... Le veis que corta la palabra y el rostro le cambia a un rostro como de arrepentimiento. Desde... Me acerco a él, le pongo la mano en... Con gentileza. ¿Y yo desde cuándo? Es importante lo que estamos intentando. Pues un año antes de que mi hermana Ángeles se casara con el barón. Hice varios negocios fracasados. Fue responsabilidad mía. Y acabé con la fortuna de la familia. Desde ahí, no sé. Bueno, ya se lo puedo imaginar, es que hasta lo entiendo, aunque no me guste. Hasta entiendo la situación en la que estoy y no puedo hacer nada más que intentar redimirme por ello. Pero lo único que les puedo decir es que les ayudaré por cualquier cosa. Por encima de todo está mi hermana, es evidente. Mis hermanas. Y en ese momento podéis oír las escaleras, que están más o menos como los últimos pasos dan, y están bastante cercanas, más o menos por encima de lo que es el despacho. Podéis oír esos pasos en ese techo también de madera, y como a los segundos, girando la puerta, entra a la habitación María de los Ángeles. Señores, me ha llamado Gregoria, estaba con mi madre. ¿Me requerían? Y su hermano pone cara de... Claro, yo estoy mirando a Isidra. Pues si contamos o no contamos. Os pone cara de vigilad. Vale. Nada, aquí comentando con su hermano. Pero permítame primero presentarme. Soy Victoria Scofield. ¿Usted no la conocía? Pero por el apellido debe ser familiar del doctor. Estoy ayudando a mi padre y a Francisco en la investigación. Y nada, simplemente estábamos... ¿Y saben algo de mi hermana? ¿Han encontrado algo? Estamos... Puedes ver que lleva buscando un jersey de cuello alto. Y hacerme una tirada de ingenio todos, por favor. Vamos, que para algo que tengo... No puede, una hija de puta. Suficiente. Ducto Valeri y Francisco, como investigador y como médico, además. Muy. Aunque Victoria no la aprecia y está de frente, vosotros que estáis más situadas en uno de los lados, podéis ver como por detrás del jersey, más o menos a la altura del cuello, por aquí, le sube un gran morado. Aunque lo intenta tapar con el pelo, claramente tiene un gran morado en el cuello. Perdone, Victoria, ¿saben algo de lo de mi hermana? ¿Han encontrado alguna pista? O... No, nada en concreto, pero bueno, queríamos preguntar, pues si encontrábamos algo más. Ya sabemos. Cualquier pues... tipo de información puede ser crucial. No sé qué les puedo ayudar. Hablé con ella, tal como les dije, toda la información se lo dije la otra vez que vinieron Francisco y el doctor Valeri. Hablé con ella y
Y nada, dije que nos veríamos, fui a verla, pero no tengo más información, no entiendo mucho y no estoy de acuerdo con mi padre conforme la niña se ha escapado. Estoy seguro que algo ha pasado. ¿Y por qué estás tan todo? ¿Segura? Porque no es así, Victoria. Es imagino que la conoce muy bien. Sí, lo cierto es que sí. Y tenemos una relación cuando la veo. Ahora ya de meses en meses, cuando venimos de Alemania con mi marido, el barón. Pero una relación muy estrecha. ¿Les puedo dar alguna información o ayudar de alguna manera? Isidra está sentado en la silla a vuestra espalda y claramente se le ve de un colorcillo blanco. Sí, sí. No puedo evitar fijarme cómo se ha hecho ese morado en el cuello. ¿Quiere que se lo mire? Se pone el pelo. No, nada, me caí por la escalera. No, un tropezón. Iba al baño por la noche y me caí por la escalera. Nada. Señorita, si hubiese caído por la escalera. Seguro que te caíste por la escalera. Oís decir a Isidra detrás mientras está sirviendo una copa de whisky. En esos tiempos, de todas formas, no creo que la gente debatiera eso. Señorita, si se hubiese quedado por la escalera con ese morado, tendría el cuello partido. Créame, soy médico, sé de lo que hablo. Bueno, no es nada, no se preocupe. Nada que incumba a esto, estoy segura. Como les digo, ¿puedo darles alguna información sobre mi hermana? ¿Habló con ella antes de que desapareciera? Un par de días antes, tal como les transmití. Sí. Sí, bueno, nos comentaron en el colegio que ella solía llamar de vez en cuando. ¿Era con usted con quien hablaba? Sí, habló conmigo unos días antes. Precisamente, y fui a visitarla. Y bueno, cosas íntimas de hermanas. Aunque no sé si realmente puede ser importante para la investigación, pero le dije que haríamos una fiesta porque... Mira Isidra, os mira de nuevo. Bueno, están ustedes porque había tenido la primera menstruación y haríamos una fiesta de puesta de largo, pero no ha dado tiempo a hacer nada cuando ha desaparecido la cría. ¿Ella se lo dijo a usted específicamente eso? Claro, estas cosas en mí se apoyan. ¿No ven que mi madre... Bueno, ya la conocieron. Creo que no hay mucho más que decir. Sí, claro, es normal la relación entre hermanas. ¿Y usted se lo dijo a alguien, no? Bueno, cuando comenté hacer una fiesta, pues lo comenté con mi madre, con mi marido y con mi padre. La quería preparar para hoy, domingo, pero no se ha dado el caso. Mira a los demás. Si no les puedo ayudar nada más o no tienen... Dígame. ¿Comentó ese detalle con alguien más? Pues lo cierto es que no. No he salido apenas de casa. Desde que hemos venido he estado acompañando a mi madre y disfrutando de mi familia. Piense que estoy prácticamente 6 meses sin venir y sin verlos. Entiendo. ¿Y cómo les digo? Mi madre está mal arriba y me gustaría subir a cuidarla. ¿Necesita que la trate? Lo cierto es que si quiere subir a echarle un ojo, pero ahora mismo está durmiendo. Han traído un sedante que usa habitualmente, que toma habitualmente. Y está relajada.
durmiendo. Está más desquiciada de lo normal, por decirlo de alguna manera, después de que pasara la desaparición de mi hermana. Está convencida de que ha muerto. No, no. Por cierto, ¿el sedante quién se lo proporciona? Pues no estoy seguro. Creo que lo trae mi padre, no sé de dónde. Pero lo usa bastante a menudo. Es una flor, no lo había visto nunca aquí en España. La verdad, es algo anaranjado. Unos pétalos y unos pistilos anaranjados, todos ellos. Curioso. Trae una picada especial. Yo miro a mis compañeros y miro a Isidre. Así que la jardinería se manda a Castellón, ¿eh? Mucha de ella, tal como le he dicho. Ya no, pero está hablando en segundas a Isidra. Sí, yo miro al doctor y le digo, quizá qué mejor oportunidad que esta para aprovechar que alguien se encuentra mal en la casa para comprobar cómo está. Voy a subir a verla, si me lo permiten. Pues suba conmigo, sin problemas. Y María Ángeles empieza a andar. Y esperando que tú le sigas por las escaleras, empezáis a subir las escaleras a la planta de arriba. Y ahora, sí que en algún movimiento de ese pelo, puedes observar el morado que como has dicho, difícilmente, como médico, será de haberse caído por una escalera. Más bien le han pegado una leche, intentando ocultarlo en algún lado donde no... Pero se fue la mano. Subís las escaleras y llegáis a la habitación. Y vamos a volver un momento con Isidra. Bueno, ¿qué es lo que necesitan exactamente? ¿Qué quieren saber? Estoy a su plena disposición antes de que venga mi padre. ¿En qué les puedo ayudar? Off-roll, un momentín, perdóname. Era Tarragona, o sea, supuestamente la próxima víctima aparecería en Tarragona, en Castellón. Eso no lo sabemos. No tenéis idea. Pero esta es la tercera y la cuarta, ¿no? Esta es la tercera. Desaparecida. Si fuera el caso, que estuviera todo ligado, esta es la tercera desaparecida. Que tiene que aparecer en otra ciudad, supuestamente diferente. O sea que no debería ser Castellón. Y la cuarta aparecerá en la misma ciudad que aparezca la tercera. Pero pues... claro, una cosa. No, ¿cómo que no puede ser Castellón? O sea, no puede ser Tarragona. Tarragona ya ha aparecido una. Ah, bueno, podría ser Castellón, perdona, sí. Pero no sabéis cuál. No puede ser Tarragona, ¿no? Que no pone que sea Castellón, lo que no sería ni Tarragona ni Barcelona, supuestamente. Claro, sí, bueno. Pues en ciudades diferentes, excepto la cuarta que aparecerá en el mismo lugar donde la tercera. Porque ahí se y lo de la roto... cuarta era que tenía que ser. Tiene que haber un templo, pero no sabemos de qué. Sí. Cristiano. Compila cuenta. Ah, hostias, espérate. Si os das cuenta, ha hablado de un judío. Judío, claro, es lo que voy a decir yo ahora mismo. Ha hablado de un judío que es otra religión. Y eran cuatro diferentes. Lo que no me acuerdo de las dos de dónde eran. Antiguos. Le pregunta a Isidra. Usted acaba de decir que ha comentado de que vio. Quedaron con un judío americano. No, joder, eso suena fatal. Sí, con un judío. Me fui hace unos días y. ¿En Castellón? Pero ya hace una semana que quedé con él, sí, precisamente. Y era una venda de terrenos, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Puede decir qué tipo de terrenos eran o qué terrenos eran? Van a instalar una fábrica de American Applicar. Ah, sí, lo he dicho antes. Que es electrodomésticos. Vale, pero ahora básicamente eso es un descampado, ¿no? Eso es... Ahora mismo es un descampado. Efectivamente. Vale. ¿Y sabes si ese caballero sigue en Castellón? Pues seguramente. Él seguirá, seguramente. El señor Highway seguirá allí. Yo ya, hace. Si nos podía proporcionar su nombre. Señor Highway. No sé cómo se llama. Lo conocí como señor Highway. Joder. Highway. Highway. Autopista.
Calla ancha. Vale, pues a ver, si realmente estamos en lo cierto y ellos saben dónde está su hermana, imagino que tendrán que hacer la visita o incluso que ellos mismos pueden haber estado allí, así que si hay alguna manera de que consiga sacar la información o incluso, según el ritual y la información que tenemos, tienen que mover a la niña a otra ciudad. Entonces, si de alguna manera puede averiguar si la van a mover a algún... ¿Y cuáles claro. son los requisitos? Pues sabes si va a hacer, yo que sé, alguna de las empresas de su padre algún tipo de transporte a Castellón u otra ciudad en estos días. Pero tiene que ser para allá, porque según el ritual falta nada. De medio. Viernes, o, sábado, a ver, domingo. O ahora o la noche pasada. Sí. No. Sobre todo la noche pasada. Anoche no salió ningún transporte. ¿Ni va a salir en estos dos días siguientes? El lunes por la noche. ¿A dónde? El lunes por la noche. Empieza a mirar documentos. Es que tenemos varios. Precisamente, mire. No sé, nos puede proporcionar esta serie interesante. A Boitaúl, ¿ah? A Lérida, a Boitaúl, a Girona. Empieza a mirar. Lérida, Boitaúl, Girona. Y luego te dice... Reus, Tarragona, tienen varias compañías y hacen varios transportes. Pero, ¿se refiere específicamente a algo? ¿A la planta? ¿O de qué compañía se refiere? Claro, ahí hay un montón de archivadores de varias compañías. Claro, no, lo que queremos buscar es... ¿Se supone que en alguna de esas ciudades tiene que haber algún templo o algo relacionado con lo que hemos visto de este señor Hagway? Esto lo preguntó Offroll. Sinagogas. No, eso es buscar nosotros. Si lo apuntar. Yo solo os lo digo. Si lo relacionáis, pensar que eran en religiones diferentes. Es decir, si estáis pensando claro. en algo, el señor Highway y ha pasado en una sinagoga. Ah, coño, claro, a ver. Ya no claro. puede ser en una sinagoga. El señor Highway no es lo siguiente, es el pasado. Y el último. Ah, vale, vale. Ha sido cristiano. Os recuerdo que tiene que ser un sitio cristiano. O sea que seguramente iglesias cristianas habrá en todos. Excepto con bañera baptismal, que es más difícil de encontrar. Pero el cuarto tiene que ser en una iglesia, pero el tercero no. Porque si no se repetiría. Doy por hecho. Efectivamente, no lo van a matar en una iglesia, pero dejarán el cadáver en esa iglesia donde harán el cuarto ritual, en el mismo sitio. Vale, entonces el tercero apareció en una iglesia, pero fue matada en la sinagoga, posiblemente, en una sinagoga. Podría ser. Os recuerdo que alguien, como Germán, debe tener los informes encima de la mesa. Sí. Ah, bueno, claro, ya Germán. Miro mi reloj que no tengo. Puedes mirar el reloj que está puesto en el despacho. Parece. Y deben ser aproximadamente la 1:30. Ya, no. bien. Hay hambre, ¿no? No sé si queréis algo más. Las 2:45, más bien. Y hay algo más que podríamos. Os puedo. El piso de mi padre me ha dicho usted. Que allí encontraron en el ático del Guinardó encontraron básicamente de sangre. Sí, un par de gotas. Es decir, que esperan, que piensan que allí ha estado la niña. Creemos que sí. Que fue retenida allí esa noche y y ha sido trasladada. Pues lo que les puedo dar es esto. Y arranca directamente la hoja de propiedades y os la entrega. ¿Vale? Vale. Y os entrega una hoja de propiedades bueno. que tiene la familia. Propiedades si es donde la zona, ¿no? O sea, Barcelona, todas las que tienen ellas. Las que tiene la familia, sí. Las que tiene la familia más directamente a su nombre. Bien. ¿Vale? Luego.
y ahora mismo te la compartiré. Dame un segundo. Vale, una pregunta. Os rolo un poco ya que me estás compartiendo. Dime. Si la niña que apareció en Barcelona ha sido asesinada en otro lado, es que estamos haciendo una pichón lío. La niña esta tiene que ser asesinada en Barcelona. Sí. No en otro lado. Y eso sí, luego asesinada en Barcelona, pero luego es trasladada a otro sitio, ¿no? Uh-huh. ¿O cómo era? Sí, sí, es así, es así. ¿Puede ser? Pues no, puede ser. Coño. Cierto. Al que ha hecho la historia, ¿cómo va a ser? Pues no, claro, entonces, así. Entonces no, buscar, no nos hace falta ni transporte ni hostia. O sea, lo que tenemos que buscar es dónde pueden. Pero entonces el asesinato lo hacen en la iglesia. Y aparece en otro sitio, en otro tipo de templo. Los asesinatos tienen que ser. Os voy a preguntar, para avanzar. Mierda. Bueno, perdona. Mientras tú piensas, Rulez, piensa lo que quieras un rato. Ducto Valeri, llegas arriba y puedes ver a la madre tumbada en el totalmente semi-inconsciente y Ángeles te dice, estaba totalmente ida, desquiciada, decía que se quería suicidar. Le hemos dado esto y puedes ver, hay un vaso con un tipo de infusión que claramente, bueno, recordando la infusión, es, la misma, es, ¿no?, amapola de California. Sin lugar a dudas. Tomo el pulso a la madre. Estable. María Ángeles, ¿cuándo empezó su madre a estar desquiciada? Mi madre nunca ha estado demasiado bien, la verdad. No le voy a engañar. Era artista. Ya. Eso, pero desquiciada que... ahora. Siempre ha sido un poco dramática. Siempre ha sido... No sé, nos cortábamos con un cristal y lloraba que parecía que nos habíamos arrancado un brazo. Era algo de siempre. Pero así ha sido ahora cuando ha desaparecido Victoria Eugenia. Siempre, por decirlo de alguna manera, nos ha querido mucho de forma... especialmente particular. ¿Le echas un ojo? Sí, ya le he hecho un ojo a la madre, estoy pensando. Pues mientras echas un ojo, la ves eso. Tranquila. ¿Os ha salido una cosa a la pantalla? Sí. Documento de guapa, ¿no? Solo el registro de la. El registro, ¿no? Sí. Vale. Que no lo haya hecho mal y os haya enviado de más. Vale. ¿Alguna localización? Si tenéis dudas de alguna localización, me preguntáis, ¿vale? Os lo voy a comentar. El pueblo entre el Hospital de San Pablo y el pueblo de Horta está el Campelat, ¿vale? Si leéis Horta y tal, está Campelat. Y el alguna cosa, el Hospital de San Pablo es donde estaba el edificio que visitasteis, el edificio de alquiler, ¿vale? Donde supuestamente está Jaime es en una zona entre el pueblo de Horta y el Hospital de San Pablo, precisamente, ¿vale? Y la Sagrada Familia está en otra zona, más o menos los he puesto por zonas geográficas, digamos. Sagrada Familia, Estación de Francia, o sea que tampoco hace demasiado, ¿sabes? Más allá que igual si no he nombrado el Campelat en ningún lado, pues simplemente referiros que es entre San Pablo y Horta. ¿Yo estoy, ¿vale?, en uno de los barrios solares o estoy en el almacén? Está muerto. Muerto, digo, sí. Tú. Varios solares por todo alrededor de la ciudad, ¿no? Sí. Entre Hospital de San Pablo y el pueblo de Horta. Uno de los terrenos tiene una pequeña construcción irregular pendiente de declarar al registro de propiedad. Concretamente estás en ese. El resto son solares. No me importa porque estoy muerto, pero sí. Está guay, saberlo. No estás muerto.
¿Vale? Pero bueno, podríais sobreentender que donde hay una pequeña construcción irregular, es decir, no declarada, que no es un solar. Un solar es un solar. Un puñetero solar, un campo pelado sin nada. ¿Vale? Referido. No es un huerto, es un solar. ¿Vale? Si hay una pequeña construcción irregular sin declarar, pues será ese. La examinas y tal, y la ves eso. Relajada, durmiendo, drogada, sedada. ¿Queréis obtener alguna cosa más de aquí? ¿O vamos a hacer un fundido en negro? Sí, pasa fundido en negro. Bueno, mi cerebro procese un poco, por favor. Vale. Jaime, estabas ojeando los papeles. ¿Oyes los truenos? Copiando. Copiando. Importante. Vale. Estás copiando los papeles. Oyes los truenos y la lluvia. Oyes ese coche pararse. Y la cadena. El de la cadena correr como cae. Y esas puertas, puedes oír cómo chirrían al abrirse de par en par. Y estás ahí dentro de la caseta. ¿Qué haces? Ahora mismo no estás viendo tampoco nada. Teniendo en cuenta que me tomé el tiempo tranquilo y tal para copiar, ¿podría decir que tengo copiado sobre todo lo del doctor, que es lo último? ¿Qué es lo que yo estaba intentando copiar? Sí. Vale, decir. Pues. Ok. Pues me guardo el cuaderno y salgo por la ventana por la que he entrado, acercándome a la esquina de la caseta esta para poder ver, yo ojear, visualizar quién está entrando. Vale. Lo que... Me vas a hacer una tirada de destreza, a ver cuánto la lías. Pero ya. Sí. Uh-huh. Mientras intentas saltar por la ventana, a ver cómo de sigiloso lo haces. A ver cómo... Joder, ¿qué os pasa a vosotros? Andas así. Saltas suave por la ventana y te ocultas en la parte trasera de esta propia caseta, teniendo la espalda al muro, porque la caseta estaba en una esquina. Y puedes ver como un hombre, y ahora mismo no puedes diferenciar, abre esas puertas, ¿vale? La lluvia cae intensamente, el hombre se está mojando. Se retira y a los pocos segundos vuelves a oír el motor de un coche encenderse. Y el coche avanza hasta introducirse en el hueco que queda entre la caseta y el invernadero que hacía L. ¿Vale? Aunque se pierde al fondo, pero la entrada, digamos, hace L. Y ese hombre se vuelve a bajar. Con un sombrero puesto. Un bigote. No le puedes diferenciar el rostro. Es un poco rechoncho. Y lleva un abrigo totalmente negro. Grande, una gabardina. Y puedes oír sus pasos, el chof, chof, en el barro, dirigiéndose directamente hacia la puerta, a volverla a cerrar. Una vez ha entrado y ha pasado el coche. Yo voy a ir hablando, ¿eh? Hasta que decidas decirme algo. Un momento. En lo que él está yendo hacia la puerta, me gustaría utilizar un poco... O sea, utilizar la lluvia y utilizar las plantas que haya por alrededor y tal para avanzar para allá, hacia el coche. Por uno de los lados, no sé si esconderme en unos arbustos. No hay, porque aquí hay un campo, o sea... Como totalmente, o sea, tú lo que hay es el, desde aquí, el muro de donde está la puerta, ¿vale? Cuando entres en la puerta, un espacio vacío donde podría entrar un par de coches, la caseta a la derecha, que está pegada al muro, podríamos decir, tiene un espacio para que tú te hayas podido meter ahí, ¿vale? Pegada al muro, que da tanto a la espalda como al lateral de la caseta, ¿vale? Y luego el resto,
es invernadero, pero aquí no hay una puñetera planta. Está todo bien. Un campo pelado. Sin nada, ¿vale? Un descampado, pero hay un invernadero enorme, enorme. O sea, que va a ocupar 20 metros de ancho y hace un poco de L, incluso, ¿vale? Que, o sea, la parte frontal, pero para el fondo no sabes cuánto se pierde. Igual hace 100 como hace 20 más. No tienes ni idea cuántos metros hace al fondo el invernadero. Igual, no necesito arbustos. Voy a utilizar el coche para esconderme de él. Voy a ir rodeándolo, según si él está aquí, pues yo voy rondando por atrás. Vale, rodeas la propia para caseta tenerle para dar la vuelta. Vale, sí. Entiendo que rodeas la propia caseta yo, hacia el otro lado. Yo entiendo que con el ruido de la lluvia y tal, pues si corro un poco no me va a escuchar demasiado. Bueno, vamos a hacer otra tirada de destreza, pero fácil. Sí, por supuesto. ¡Ostras! ¡Qué guapa la habilidad de afortunado, ¿no? ¿O la he superado? No la he superado. Fácil es 6. No, sí. A 8. Sí, la he superado. Das la vuelta a la caseta. ¡Madre mía! El hombre... Ahora me lo explicas. El hombre va a cerrar la puerta con la cadena y va a darse la vuelta dirigiéndose hacia la puerta del invernadero que está al otro lado de este muro, digamos, de todo este espacio, al otro lado contrario a la caseta. Y tú das la vuelta, describe más o menos. Das la vuelta, te escondes en la caseta, intentas avanzar hasta el coche, cosa que me parecerá bien. Intento avanzar hasta el coche, quiero estar en el coche. En el lado, en el exterior del coche, entiendo, ¿no? Sí, claro, en el exterior, lógicamente. No me voy a meter al coche. Arranco, me voy, ¿sabes? Te escondes en un lado del coche y el hombre lo ves como cierra la puerta, pone la cadena. Que puedes oír ese ruido del clac del candado cerrarse. Y echando un ojo alrededor hacia el exterior, a ver si nadie está viendo, se pierde metiéndose dentro del invernadero. Hostia, espérate. ¿El coche está cerrado con llave? No es mal, No está cerrado con llave. Vale, voy a meterme en el coche, en el asiento trasero. Y desde el asiento trasero voy a inclinarme hacia la guantera, hacia... Bueno, donde se pueden guardar cosas, yo qué sé, para ver si hay algún tipo de papel o algo. En el asiento trasero, porque si viene, voy a hacer así y me voy a esconder, claro, lógicamente. Pero si me quedo en el asiento de delante, me va a acabar pillando. En el asiento... En la guantera no hay nada más... No hay nada más en... ¿Tiene guantera los coches en 1929? Este, no, seguramente un H6C tendrá guantera. Sí, ¿eh? Seguramente sí. El primer modelo con guantera. No hay nada más que documentos. Documentos del coche. Documentos normales, pero no ves nada excepcional. Pero sí que están los... No, la documentación del coche está. No sé de qué... O sea, y, pero pone el propietario, aunque sea. Te pones a mirarlo eso, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, pone doctor Barle Robles. Mierda. Vale. Pues lógicamente me lo apunto. Gracias. Se va el coche. Y... Oye, ruido dentro del invernadero. ¿Y en el maletero? ¿Puedo acceder al maletero desde dentro? ¿Eso se puede hacer? ¿En este tipo de coches? Yo creo que no. ¿No? Pues me la suda. Pues salgo y abro el maletero. Vale. Sales y abres y el maletero. Y todo esto muy rápido, claro. O sea, yo estoy cagado, ¿eh? Yo estoy cagado. Esto no lo estoy haciendo ni tranquilo ni hostias. Entiendo que con la lluvia y con la tirada superada me vale. ¿Vale? Entre la lluvia y que el hombre se ha perdido en ese invernadero que no sabes la distancia que puede tener, pero puede ser grande. Tampoco sabes lo lejos que pueda estar. Puedes oír ruido que proviene de dentro. ¿Vale? Abres. Entiendo que vas con cuidado al cerrar la puerta, que no pegas un portazo. ¿Sabes? Que. Igualmente, aunque te haces rápido, vas con cuidado. Abres el maletero. Y en el maletero, lo que hay es una sábana blanca. No jodas, ¿eh? Una sábana blanca que tiene unas ligeras gotas rojas. A ver, no soy tonto, he leído mucha novela negra. Puedo entender que ahí hay lo que hay, ¿no? Bueno, qué coño, tengo que mirar. Una sábana, no, solo está la sábana. O sea, cuando te digo una sábana, me refiero que está una sábana. Ah, vale, no hay cuero por eso. No hay nada. No hay nada enrollado. Una sábana blanca con gotas rojas, literalmente. Bueno,
El resto del maletero, cuando vas a mover la sábana, porque sí que hay un bulto debajo, pero no. Sí, claro, ¿vale? Claro. Muevo la sábana. Pero no es suficientemente grande para pasar un cuerpo. Lo que ves es un bote, una lechera metálica de las antiguas, grande. ¿Sabes qué? Una cosa debe caber 5 o 10 litros aproximadamente, con dos asas en la tapa de las metálicas grandes, las lecheras típicas antiguas, allí. Cerrada, pero está inclinada. Es decir, por tu conocimiento, seguramente está vacía, por si no se derramaría. No se cerraban herméticamente. Es considerada la llave expuesta, no. Entiendo que tanto no habrá sido. Sí. No. No tiene las llaves puestas. ¡Ah! ¡Qué putada me lo iba a llevar! Oye, eso es lo que hay en el invernadero. Ahora sí que oye, eso es lo que hay en el maletero. Oye, ruido en el invernadero. Ahora sí que te da la sensación de que se dirige de salida. Déjame procesar un poco que estoy cagado. Pasos. Se acercan hacia la puerta del invernadero. Estás con el maletero abierto. Con el maletero abierto. Me meto al maletero y cierro. Pum. Ya está. Cero lagunas. Pero. Pum. ¿Qué? Y saco la navaja. Cuidado, Te metes en el maletero y cierras. Vale. No, sin problema. Te metes en el maletero y cierras. Y cierras la puerta. Y lo que vamos a ver es cómo. Funeral. Alguien se sube al coche después de unos minutos en la total oscuridad. La total oscuridad de este maletero. Alguien se sube a ese coche. Puedes oír el coche encenderse, salir marcha atrás. Ese momento, ese desplazamiento, volverse a bajar alguien del coche. El coche encendido. Tarda un tiempo. Si no haces nada. Que yo no veo claro lo de abrir maleteros de dentro, pero... No, que no podría abrirlo de todas formas. O sea, me encerro a mí mismo, soy gilipollas. Y el coche arranca y sale. Y parte. No sabemos hacia dónde. Yo tampoco. Vamos a hacer un fundido negro con ese coche perdiéndose por la ciudad de Barcelona. Y Francisco... Como lo abran el maletero, me muero, ¿no? O sea, me va a faltar el aire. Sí, el problema es que lo abran. No, el problema es que no lo abran ni muera. Claro, porque tienes que tener una cosa. Que los maleteros, a posteriori, años mucho después, es cuando se inventó la palanca de dentro, pues si alguien se quedaba atrapado en el maletero. Pero eso, claro. Se inventó muchísimos años después. Y fue por un tal Jaime. Un tal Jaime Paredes que se metió en un maletero y no pudo salir. Francisco, Valeri, Victoria. ¿Te necesitáis alguna cosa más de esta casa? No. Vale. No, yo creo que no. ¿Dónde vais a ir ahora? Miráis el reloj cuando el doctor Valeri baja y son aproximadamente las 2:30 de la tarde. Vale, a ver. Fermín que nos dijo que se iba allí, ¿no? A terreno. ¿Fermín? O habíamos quedado con él, Fermín. Jaime. Habíais quedado con él. Lo que habéis quedado con él es en la comisaría a la hora de comer. Es decir, a las 2. Hace media hora que habéis quedado con Jaime en la esto. Jaime, tú más o menos. Son un poco más tarde de las 2. O sea, no está siendo en paralelo total. Es un poco más tarde de las 2 cuando este coche arrancado debe ser las 3:45. No te preocupes, tienes problemas peores. Vale, pues deberíamos quedar con él para comer. Comemos tranquilamente y luego ya teniendo toda la lista de toda la... del documento que nos ha dado. Sí. Podemos empezar a investigar por ahí, visitando los sitios, a ver si vamos con la niña. Y también... Germán tendrá la posibilidad de joyar los informes de los de Castellón y Tarragona, que pues, creo que eso le llegaban hoy. Sí, podemos invitarle a comer, que se venga, le enseñamos el documento y a ver si él tiene alguna pista de si puede ser algún sitio concreto de toda la lista, porque si tenemos que ir uno por uno. Pues vamos para la comisaría. Vale. ¿Padre? Vale.
Valeri, ¿tú también estás de acuerdo? Me parece correcto. Espero que esta vez me invitéis vosotros a comer, ¿vale? Es que yo ya me estaba haciendo los ojos sordos, los oídos sordos, porque estoy acostumbrado a que cuando me tratan así, que me quieren gorronear algo. Papá, no te cases de senil y conduce. Y perdona, pero este senil ha conducido muy bien hoy. Es eso, ¿verdad? Eso hay que dárselo. Y tanto. 3:30 p.m. 3:15. Comisaría de Barcelona. Estáis en la puerta. Ni rastro de Jaime. ¿Qué habrá entrado y estará a lo mejor con Germán? Voy a entrar a buscarlo. Sí, vamos a entrar. Seguro que está con él. Sí, me habla de la... No me apetece encontrarme con el payaso ese de siempre, de el que está ahí en la recepción. Vale. Yo voy porque seguro que Fran Cisco... Yo me quedo fuera con la puerta abierta y me voy fumando el puro que he cogido en casa de los Iguafreda. Entráis y mientras Valeris espera en la puerta, subís por las escaleras y cuando empecéis a subir, justo veis a Germán bajando. Y ahora, ¿hora de que llegarais? Pensaba que ibais a venir a mediodía, me dijisteis. Mirad, son 3:30 ya. Se nos ha ido un poco la hora, perdona. ¿Te quieres venir a comer con nosotros? Ya he comido, pero voy a tomar el café. Me tomo el café con vosotros, venga, vamos. Pero Jaime no ha llegado todavía. No está con vosotros. No, habíamos quedado con él para la hora de comer. Y ya es un poco tarde, suponíamos que estaba contigo ya. No, por aquí no ha aparecido Jaime. No tengo ni idea de dónde puede estar. De momento está un poco nerviosa, pero supongo de momento que también se ha retrasado como nosotros. Bueno, esperemos que haya encontrado algo importante. Sabemos que había ido a la casa esa, ¿no? Sí, sabemos dónde ha ido. No. Sabéis que había ido a hablar con la arbolistería. Ah, es verdad, con lo de la arbolistería. Vale. No me ha dado vuelta. Vale, pues lo que podemos hacer... Realmente solamente iba a interrogar a la persona de la floristería, o sea que imagino que a lo mejor le ha dado algún tipo de información valiosa, lo está investigando, le podemos dar quizás una hora más y si no ir a buscarlo, lo que nos dé tiempo mientras comemos. A lo mejor aparece. Bueno, deja a alguien encargado por si pasa por la comisaría decirle que estamos aquí al lado comiendo. ¿Tú? Y un policía raso se acerca. ¿Sabes quién es Jaime Paredes? El hermano de Francisco, ¿no? Te conocen perfectamente en la comisaría. Francisco, ¿habías trabajado aquí? Sí, me suena, oficial. Pues si lo veis por aquí, me lo envías a comer a las Gentías. Oficial, no se preocupe, lo envío. Y bueno, pues ya está hecho. Vamos a comer. Ya sabéis, aquí al lado. Sabéis que hay un restaurante que se llama Las Llantías, ahí muy cerca. Y vais andando. Bueno, ya he leído los informes. Es una locura lo que está pasando. ¿Sí? Pero bueno, vamos a comer y me explicáis a ver qué tenéis. Yo tengo... Bueno, ahora os enseño. Y os sentáis, vale. Pedís y estáis ahí en esa mesa donde le explicáis. ¿Alguna cosa no se la queréis explicar? ¿Como por ejemplo los sueños de Victoria? No, los sueños no. Los sueños no se los digo a nadie, solo... ¿Le queréis explicar todo? ¿Todo? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, es como casi de la familia. Y además Francisco no se va a negar a contarle, a guardarle ningún secreto. Así que sí, siempre. Vale. Pues como esté implicado el agua freda y el de la delegación Alemania, estamos jodidos. Más vale tener todas las pruebas y bien cogido y encontrarlo, porque con esto no me atrevo a ir a mi superior. Me cuelgan, me envían a la mierda. A ver si lográis encontrar alguna cosa. Mira, yo tengo estos informes y os pone dos simples papeles encima de la mesa. Y os los voy más o menos a leer y os los compartiré, pero más adelante, ¿vale? Voy más o menos a hacer un resumen de tanto el informe de Castellón como el informe de Tarragona.
El informe de Castellón dice que desapareció la hija de un tal señor Highway en Castellón. Este hombre es un recién llegado de Estados Unidos. Hacía muy poco. Y lo que el hombre dice es que no puede, no tiene ningún sentido, porque la chica se subió a un coche voluntariamente, la niña, ¿vale? Se subió a un coche voluntariamente, iba con las compañeras de clase que acababa de empezar, iba con las compañeras hacia el colegio, y cuando se subió al coche ninguna de las compañeras reconoció al hombre que conducía. Por tanto, el hombre, el señor Highway, dice que el único que podría ser es su chofer que estaba con él. O sea, que a los únicos adultos que conoce, que conocía a la chica, ¿vale? Es a su chofer, a los profesores, que las chicas lo hubieran reconocido, o al doctor de la comunidad judía de en Castellón. Es a los únicos, ¿vale? Pone que se ha investigado al doctor, pero que la secretaria dice que estaba con él. ¿Pone el nombre del doctor? Valderrobles. Vaya. Es un hijo de puta. Qué casualidad. Qué casualidad. ¿Dónde estará el doctor? Haciéndome de chofer. Y que se subió a ese coche voluntariamente a la chica, y por tanto, lo que pasa es que la secretaria del doctor ha declarado que estaba con ella, ¿vale? Y ha sido, la palabra es, exonerado, eliminado como posible sospechoso. También Germán os explica que específicamente, después de la historia que le contasteis del ritual y tal, ha preguntado. Y efectivamente ha habido un acto de vandalismo en la sinagoga de Castellón. En la propia sinagoga de Castellón hubo un acto de vandalismo. El mismo, a los tres días de desaparecer la cría de Castellón, que es la que apareció en Tarragona. ¿Vale? Pero que no era algo que tuvieran, que hubieran relacionado, que los investigadores en Castellón hubieran relacionado. ¿Qué tipo de acto de terrorismo? Vandalismo, vandalismo. Es decir, que habían reventado la puerta, habían entrado por la noche, habían reventado la puerta y había, ellos lo habían clasificado como vandalismo, como un caso totalmente aparte, y ellos no lo habían relacionado. Incluso cuando él preguntó, cuando yo, Germán preguntó, os explica que no, que no lo habían relacionado en absoluto y que les sorprendía la pregunta. ¿Sabes? Digo, ¿eso sí, que dijo, si había habido algún tipo de delincuencia en el, destruyeron algo, robaron algo? No, no robaron nada. Ahora te respondo, Clevi. No, no robaron, no robaron absolutamente nada. Simplemente reventaron la puerta y pues muebles tirados, una mesa por ahí en medio. Pero, ¿sabes? No habían robado nada del, por poco que sea. ¿El qué, perdona, que no te he entendido? ¿Algún rastro de sangre ahí en el informe? No, nada, ¿no? Que él, o sea, él esto lo ha preguntado. En el informe es la desaparición. Y él, además, ha preguntado telefónicamente por lo otro. No le han no tiene el informe del vandalismo. Simplemente, incluso se han sorprendido diciendo, ¿y por qué me preguntas por esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Vale? Es lo que os explica. ¿Vale? El acto de vandalismo sucedió la noche del 14 de mayo. Os recuerdo que estamos a 19 de mayo. Sucedió la noche del 14, ¿vale? Y la desaparición fue el día 12 de mayo por la mañana. ¿Vale? Al respecto de la aparición en Tarragona, lo que os puedo decir es que tiene, de esta niña desaparecida en Castellón, tiene exactamente los mismos
rasgos que la aparición en la Catedral de Barcelona. Sobre la desaparición en Tarragona, que es la niña que apareció en Barcelona, os lo compartiré, ¿eh? Para la semana que viene lo tendréis compartido, ¿vale? Vale. El día 15 de... El día 15 de mayo, ¿vale? Durante la noche del 14 al 15, concretamente, ¿vale? Desaparece de su casa una niña en Tarragona. Es una niña de familia bien que iba al colegio inglés, al St. Patrick de Tarragona, ¿vale? La niña llevaba varios días sin ir al colegio. Y esta cría, el padre oyó ruido en la planta abajo y lo que él llegó a ver es que en el interior, es que alguien la forzaba, una mujer la forzaba a introducirse en un coche de lujo que llevaba un conductor y una mujer la forzaba a introducirse en un coche de lujo. ¿Quién eran los padres? Totalmente, pero la habitación... Es la familia Gómez, ¿vale? Pero es una familia adinerada. La habitación, lo que pone el informe es que la habitación no había signos de violencia ninguna dentro de la habitación, ¿vale? Y la ventana estaba abierta. Es decir, lo que deduce el informe es que la había abierto voluntariamente. Aunque la declaración del padre es que él ya cuando bajó, que oyó ruido en la planta de abajo y bajó, lo que vio es que ya la arrastraban por el jardín y la metían en un coche y salían disparados en un coche de lujo. En el informe no pone nada de tipo de mujer ni nada, ¿no? Simplemente una mujer. No, pone una mujer. Un coche de lujo. Fue por la noche. En un coche de lujo la introducía y conducía un hombre. Eso es lo que no ha visualizado la matrícula y nada así. ¿Vale? Esto fue la noche del 14 al 15, ¿vale? ¿Sí? La víctima desaparecida de Tarragona es la que ha aparecido en Barcelona. Germán ha preguntado en Tarragona y efectivamente también se ha cometido un acto de vandalismo extraño en Tarragona, porque justo muy recientemente en unas obras se ha descubierto un antiguo templo romano de la ciudad de Tarragona, y en este templo romano las vallas, el cercado fueron retirados y se encontraron pequeños rastros de sangre, cosa que no habían dado ninguna importancia, o algún gato o unos gamberros, pero también les ha extrañado la pregunta. Precisamente Germán lo ha preguntado porque por todo lo que le habéis comentado del ritual, ¿vale? Y tiene tanto el teléfono del padre de desaparecido, de los dos padres. Los tiene los informes. Por si quisierais hablar con ellos, el señor Highway y el señor Gómez. ¿Vale? Están ahí los dos teléfonos. Tal como os he dicho, la chica de Tarragona, eso, lleva un par de días sin ir al colegio. No indica exactamente el porqué el informe. ¿Vale? Y los padres no entienden la desaparición tampoco. Y no tienen ninguna pista más allá de eso. De que fue forzada a ser extraída, a ser sacada. Vale. Y bueno, ¿qué más tenéis? Pues, ¿puedo ayudaros en alguna cosa? ¿Dónde pensáis buscar ahora? Hay que buscar, bueno, cuando venga Jaime, debe haber que ha encontrado él, porque siguió la pista de las amapolas de California. Y deber de buscar un templo en el que vayan a hacer el sacrificio de Victoria Eugenia. Pues que no tiene que ser ni judeo ni romano. Yo te puedo decir que tú eres experta en historia. Sí, puede sí, no, ser. Pero... O sea... ¿Qué religiones? Puedes... Miles. Bueno, no tantas. Religiones que pueda haber en la Barcelona del año 1929. Podría haber algún templo musulmán. Bastante escondido. Sí, coño. Pero si tiramos ya por ruinas de... Antiguo. Ruinas antiguas, pues se dispara mejor la cosa, no lo sé.
En Barcelona. Concretamente en Barcelona. Pues sí, no, hombre, me voy. No, no sé si hago una estudiante. Sí, que no sea romano, ni católico, ni una sinagoga. Sinagoga. Espera, ¿católico puede ser? No. Según lo que tienes porque entendido, este va a ser, ¿no? Porque el último. Pues musulmán o alguna ruina, no sé qué tipo de. Obviamente, yo como historiadora sabré, Gerardo, ¿no? Tira mi ingenio. Tira mi ingenio. Pero ella sabrá qué tipos de ruinas o antiguas culturas ha habido en Barcelona para saber qué tipo de religiones ha pasado por esta ciudad. Romanos, íberos, parte de musulmanes, judíos, católicos, sí, evidentemente, bueno, los que han descargado. Ingenio, ¿has dicho? Eran arrianos. ¿Perdón? Ingenio, sí. Eran arrianos, por ejemplo, que es un tipo de es una desviación del catolicismo, del cristianismo. Otro tipo, igual alguna iglesia protestante. Los visigodos eran arrianos al principio, hasta que se convierten al catolicismo puro, eran arrianos. Que es una desviación del cristianismo. No creen en la Santa Trinidad, simplemente. Pero bueno. Pues. Un 8. Pues sí, tienes conocimiento de que en el último tiempo, precisamente, se han encontrado dos ruinas muy recientemente. Una en la Plaza de Madrid, en el barrio gótico, yendo a hacer un edificio, encontraron un antiguo cementerio. Un antiguo cementerio que empezó siendo romano, pero también fue visigodo y seguramente arriano, que hoy en día se clasificaría como protestante. No tiene nada que ver, en absoluto. Es una herejía del catolicismo cuando no estaba separado. Pero bueno, pero es una herejía del catolicismo, ¿no? Diferente. Y hay en las obras de la Feria Internacional, cuando han estado haciendo las obras de la Feria Internacional, han encontrado una antigua necrópolis íbera. Un antiguo poblado íbero, con su pequeña necrópolis, más o menos en La Fusharda, se llama. Eso tienes conocimiento puro, tú que eres historiadora y te informas y te miras las revistas de los últimos descubrimientos y tal. Y por al haber construido eso, tanto al haber construido unos nuevos edificios, todo muy reciente, estamos hablando. Bueno, lo de la Fusharda es ahora, o sea, en la construcción de la feria. ¿Sabes? Como es la feria internacional, la exposición. Está dentro del recinto, está dentro del recinto de la exposición. Está dentro, queda dentro del recinto de la exposición, sí. Y el otro está en el barrio gótico, en la Plaza de Madrid. En la Plaza de Madrid, perdona, sí, exactamente. Y los dos son reales, evidentemente. Pues, a ver. Puede ser también algún otro tipo de templo, pero tienen pinta de, sobre todo por el, causaron ya unas runas. Os voy a hacer una cosa. Como se acerca la hora, ¿le queréis hacer alguna pregunta o alguna petición especial a Germán? Recordad que tenéis el registro de los edificios y eso, porque quiero hacer una pequeñita escena final con Jaime. Cortita. Muerte. No, cruzamos datos. Me refiero, enseñamos nuestra fecha, pues hay alguna coincidencia. Sí, sobre todo para saber guiarnos dentro de la lista, a ver si deberíamos ir a uno antes que a otro. Y Duto Valeri, ¿tú qué? Yo le digo a Germán, tengo sospechas del doctor. ¿Sería posible encontrarle? Pues puedo pegar unas llamadas, llamar a su secretaria, si queréis llamo yo. A ver. Y le digo, le comento, relacionas al doctor, era la familia de confianza de la parte judía. Sabemos que ese doctor es el que trata a la mujer de Guafreda y la proporciona un sedante basado en la amapola de California. Pues es bastante sospechoso, de verdad. Y a por eso creo que sí que podríamos ir. Efectivamente. Y si no me equivoco, el día 20 encontraremos el cadáver de Victoria Eugenia. O sea, mañana. ¿Mañana? Mañana, exactamente. Si no nos damos prisa en encontrarlo hoy, mañana aparecerá en
en un sitio sagrado. Bueno, no. Barcelona en otra ciudad, no, en un Barcelona sitio sagrado. La matarán aquí, en un sitio sagrado, y aparecerá en otra ciudad. La primera niña la mataron en la sinagoga. Uf. Y la llevaron a Tarragona. Y la segunda pues... la mataron en Tarragona, en el templo, y ha aparecido aquí. Pues tenemos prisa, desde luego. Voy a intentar ahora mismo. Voy a hacer unas llamadas. Y espera, pásame a este Francisco. Y empieza a mirar. Vale. A ver, por lo que me habéis explicado, el local. Los alquilados yo los descartaría. Si están alquilados para un colmado y una tienda de ropa. Alquilado, que no es una compañía de él. No creo que allí haya ningún tipo de problema. El edificio de viviendas. Este es donde encontraste el ático que me habéis comentado. Pues ya lo habéis visitado. Un local comercial cerca de la estación de Francia. Vacío. En alquiler. Pues... ¿Nos dijeron algo? Estos que os han atacado, que me habéis dicho... De un bar cerca de la estación de Francia. Sí, que había quedado con ella. O sea, se verían... No sé si era hoy o mañana. La chica esa con ellos había quedado para darle el resto del pago. Cerca de la estación de Francia. Pues esta es una opción. Un almacén a las afueras del pueblo de Horta también siempre es atractivo. Y luego, los solares, si realmente está bien todo clasificado, no pone varios solares, o sea, no es una lista así, sino que es, o sea, hay más dato, ¿no? Pero si son solares en metros, igual este que tiene una construcción irregular. Más allá, el resto está todo fuera, la Valle de Arán, Tarragona, Lérida, la estación de Francia, el almacén en las afueras del pueblo de Horta... Y la construcción irregular, esta que está en el Campelat, es lo que yo iría a ver. Lo que pasa es que vale, no te voy a engañar, Francisco. No voy a enviar a mis hombres. Vale. No voy a estar investigando a los Aiguafreda directamente. No pienso permitir que mi cabeza caiga. Pero al doctor sí podía poner que intentar que lo encontraran e interrogarle. Voy a dar un aviso ahora mismo. Sí, sí. Efectivamente, voy a llegar ahora mismo a Castellón y voy a dar un aviso para que lo busquen una orden de captura. Luego ya veremos, pero a por él sí que iremos. Ahora mismo me dirijo a la comisaría. ¿Qué me decías, Francisco? Perdona. No, mi pregunta es que si alguno de los sitios que hemos barajado en los que podría estar, si hay alguno cerca de lo que hemos dicho, de algún lugar en el que pensamos que pueden matarla. O sea, cerca de los lugares que habéis dicho donde podrían matarla es el barrio gótico y Montjuïc. Están el barrio gótico. Tiene el alquiler de tienda de ropa, pero Germán os ha dicho que a él le extrañaría. Germán se puede equivocar, ¿eh? Y que eso es el centro de Barcelona, podríamos decir. Y Montjuïc está en la otra punta, precisamente, de los tres locales que os acaba de citar. De los otros lados. En la otra punta de Barcelona está. Exactamente la otra punta. Vale. ¿Vale? Sí. Germán se levanta de la mesa y se va directo a la comisaría para hacer esas llamadas. Antes de salir, se gira. Bueno, os habéis apuntado los teléfonos por si queréis contactar y saber algo más de las otras niñas, ¿no? Uh-huh. Vale. Y se marcha. Y vamos a hacer otro fundido en negro, dejándose en esta mesa esperando a Francisco, a Jaime, que deben ser ya las 4:30 de la tarde, porque lleváis un buen rato hablando, ¿vale? Jaime, el coche, después de varias arrancadas y paradas, el coche se para. Y puedes... Incluso notar cómo el peso de que el coche queda vacío. Oyes unos pasos alejarse. Una puerta
puerta normal, o sea, de casa, parece, se oye abrirse y cerrarse. Y queda solo en el maletero de este coche. Sin oír la lluvia. La lluvia ya no cae. Aunque la puedes oír muy ligera, pero una cosa muy ligera en la distancia. Pero la lluvia no cae. Hombre, en todo este tiempo supongo que habré intentado ver si hay alguna manera de abrir el maletero desde dentro. Probablemente fracasando en el intento. Si no es... Estás a oscuras total. Si... Lo que puedes... ¿Tienes mechero o algo? No tenías, ¿no? Linterna, ni mechero, ni nada. Te digo, pero... Yo diría que no. Yo estoy casi seguro. ¿Fumador? No, tú no fumabas. No, no ese no era mi hermanito. Arriba en equipo. Aquí. No, equipo de falsificación. Pues, estás morir. A oscuras total. Y perfecto. A buenas no va a ser sencillo, desde luego. Notas la opresión. Ya te estás agobiando de estar en ese maletero. Mi puta madre. Venga, va, voy a intentar salir de alguna. Bueno, tío, es que ¿qué hago? ¿Puedo entender por el sonido de la lluvia? ¿Entiendo que la lluvia está cesando o entiendo que el coche está bajo techo? Entiendes que el coche está bajo techo. Porque además bueno, ha habido un momento que mientras el coche estaba lloviendo, de golpe la has ido oyendo cada vez más lejos, pero de golpe ha dejado como si se hubiera introducido en algún lado. Vale, pues con la navaja no voy a hacer palanca, así que intento salir a golpes. Tal vez no a golpes, pues tal bien. Vez apoyando las manos en el maletero y con los pies pues estirando lo máximo posible a ver si consigo abrirlo de alguna forma, cargándomelo, ¿no? O sea, me vas a hacer una tirada de músculo. Que falles no significa que no lo vayas a abrir, sino que tendrá consecuencias. Y no tendrá por qué ser exactamente ahora. Uf, ¡qué cago en la leche que os parió! Bueno, o sea, que no pasa nada porque aciertes, que muy bien. Pero joder, que no falláis una. Has sacado la hoja y lo abierto. Descríbeme cómo... La potra que tienes, ¿cómo abres ese maletero? De una patadilla, pero suave, que quedará, que va, se va a poder hasta cerrar. No vas a dejar ni rastro. 12. Básicamente, he girado como una croqueta dentro del pequeño espacio, he apoyado las manos y con los pies he ido empujando poco a poco hasta que ha sonado el clac, que es básicamente que se ha abierto. Y ahí ya solo ha sido empujar y easy peasy. Bueno, y si no, estoy en un garaje, rollo, estoy encerrado. Pues claro. Puedes abrir como se abre el maletero y la oscuridad es casi total. Pero a lo lejos sí que entra cierta luz a través de una valla metálica. Hay una rampa que sube y hay una valla ¿no? de reja metálica cerrada. Arriba esta valla. Y por ahí te entra cierta luz. Aunque ahí sí que ya empiezas de nuevo a oír la lluvia y la tormenta cuando has abierto el maletero. Aunque muy suave y más en la lejanía. Pero vuelves a oír esa lluvia. Suave. Y estás a oscuras aquí. Si te asomas por el maletero, puedes observar coches a la poca luz. Tanto a tu izquierda como a tu derecha. Un montón de coches. ¿Te vas a bajar de este maletero? No puedo intentar más o menos saber dónde estoy. Me refiero a... No, al lugar exacto. ¿Un garaje? Es un garaje, ¿no? Un garaje de comunitario, vaya, o lo que sea. Vale. Joder, no veas. Sí, me bajo, claro. Por supuesto. ¿Vas a dejar el maletero abierto o lo vas a cerrar? ¿Qué había aparte de la sábana manchada? Una lechera. Una lechera. Nah, lo cierro. Vale. Lo intento dejar todo como estaba, más o menos. Y pasa un minutito hasta que tu vista se acostumbra. Y puedes observar esas filas de coches, muchas plazas vacías, pero algunas llenas. Plazas que no están ni dibujadas, simplemente huecos. Y varias puertas. Con números puestos.
y te da la sensación de que son trasteros. Ha entrado una silla ahí de fondo. Arriba. Vale. Repite lo último, porfa. Te da la sensación de que son algún tipo de trastero. Son puertas de madera con un número dibujado y por lo que puedes ver que no serán casas, sino que serán puertas de trastero. Varias de ellas. Lo menos en lo que tú ves, en el alcance corto que tú estás viendo, hay 10. En esta plaza hay una. En la plaza de al lado hay otra. Y en la plaza de al lado hay otra. O sea, cada plaza, cada situación más o menos, porque no están dibujadas, tiene una puerta. Tiene una puerta de trastero. Vale. Lo primero que quiero hacer, y supongo que no puedo leer la matrícula del coche en el que he estado encerrado. Están muy a oscuras. Pero tal vez tocando la matrícula, el relieve, puede ser, de las letras. Vale. Te lo compro, sí, me parece buena idea. Vale, aunque te cuesta, puedes leer la matrícula. En ese momento será algo así como 00158A. Te acabo de joder el oído. Vale. Bueno, pues eso, me la apunto la libreta. Igual me la apunto en la tapa de la libreta, porque es que no veo. Y... Vale. ¿Tienes mucha memoria? ¿Jaime tiene memoria? ¿Es un tío con memoria? Sí, es un periodista, sí. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Viste la lista de coches, no? Te enseñaron la lista de los coches, ¿no? Puedes ver que es la matrícula del doctor Valderrobles. Vale, vale. Hijo de puta. Vale. Esto ya va a ser que no, pero bueno. Yo de dentro del maletero he podido saber más o menos hacia dónde ha ido. No han dado demasiado. Puedes saber que no han dado demasiado. O sea, que pueden tener que estar en trastero. Hasta que tú has oído la puerta, yo creo que tú deberías entender eso, sí. Vale, ¿me puedes describir otra vez los trasteros como son? Porque no lo he entendido mucho. Puertas, o sea, es... Son puertas. Son puertas. Ay, lo que tú ves es una puerta. Una puerta de madera con un número. Lo que tú ves ahora... Todos estamos hablando de una penumbra total. Aquí no hay un fluorescente de emergencia. Está oscuro total ahora mismo, sin dar la luz. Oscuridad total hay. ¿Por qué? Porque ahora, aunque estamos a mediodía, la tormenta y el cielo es negro. Totalmente. Bueno, tienes todas esas puertas delante. Y hay coches delante de alguna de las puertas, ¿vale? Y varios coches encajados entre columnas. Seguramente puedes predecir que arriba tendrás un edificio construido, ¿vale? Y algunas de estas. Y todas estas plazas de parking, aunque no están definidas puramente, tienen una puerta de madera, que tampoco distingues el color, pero será un color oscuro, con un número blanco. 1, 2, y tienes delante el 6, el que tienes delante es el 7, a la izquierda el 6 y a la derecha el 8. No, me acerco el que más cerca tenga. Rollo, me da igual, el más cerca. Y pego la oreja. Y me quedo en silencio absoluto intentando escuchar si viene algún tipo de ruido de alguna de las puertas. Vale. Tanto a tu izquierda como a tu derecha las plazas están vacías. No hay nadie ahora mismo aparcado. Pegas la oreja y no oyes absolutamente nada en el trastero número 7. Vale. El tema de salir del garaje, ¿cómo va? ¿Puedo hacerlo, no? ¿Fácilmente o no? ¿Podrías? Sí. Sí. Bueno, me gustaría saber dónde está más o menos la salida, si la tengo cerca, lejos. Sí, hay una rampa a tu espalda. Lo que pasa es que hay una puerta cerrada, pero a tu espalda hay una rampa que sube. Y te da la sensación de que cerca de esa rampa hay una puerta también oscura. Que no parece que sea un trastero. Es decir, digamos que sería un rectángulo, ¿vale? Un rectángulo estrecho de unos 8 metros aproximadamente. Igual 10 metros, ¿vale? En un lado es donde están los coches aparcados y a tu espalda, ¿vale? Donde están los coches aparcados y las puertas de trastero. Y a tu espalda tienes la rampa y lo que te da la sensación de que la rampa que sube hasta esa valla. Y hay otra puerta allí que podría ser de una escalera. Aunque lo tendrías que ir a comprobar.
Si me quedo unos 5 minutos, como muchísimo, intentando escuchar algo, entiendo que no escucho nada. En la puerta 6 no escuchas nada. 7, perdona, en la puerta 7 no escuchas nada. Bueno, ponte que un minutillo por puerta, como mucho. Las dos de que hay al lado, ya está. No me voy a mirar tampoco más. O sea, se va a flipar. Escuchar. No oyes nada en ninguna de las tres puertas. Y te puedo decir que estás seguro que ha entrado en alguna. Vale. Pues... ¿qué hago? Le hablo solo de escuchar, ¿eh? Sí, sí, claro. Tampoco veo que salga luz de ninguna de ellas, de por abajo o lo que sea, ¿no? Como una mierda. No, no. Y si intento abrir una muy poco a poco, muy cuidadosamente, muy ¿cuál? Nerviosamente, entiendo que no se abre. ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál? La 7. La 7 la intentas abrir y está cerrada. ¿Y la 6 y la 5? O sea, la 6 y la 8, perdón. Vas a la 6 y el pomo se sí. mueve. El pomo se mueve, la puerta está cerrada. Uh-huh. Vale. Pues... la abro un poquito. A ver un poquito qué hay. Abres un poquito y lo que ves es una pared de cemento. No, ni muebles. Un poquito, ¿eh? Ni muebles. Una pared de cemento. Un poquito más. Vacío. Un pelín más. Con mucho cuidado. La vas abriendo con mucho cuidado y delante tuyo puedes ver un espacio diáfano muy pequeñito, un trastero. Y en el suelo, con la poquita luz que hay, hay una especie de trampilla metálica. Hostia, tío, ¿esto qué es, hermano? No estoy metiendo. Y aquí nos vamos a la semana que viene. ¡Hijo puta! Ok. Pues buenas noches a todos. Como dije la última vez, si te ha gustado, suscríbete. Dale al dedo para arriba. Y nada, la semana que viene nos vemos. Venga, anda, buenas noches. Buenas noches.